canaltro.com. A esta hora, el FECODE hace realización del paro de 24 horas para protestar en contra de las políticas educativas del gobierno y por la mala atención en la salud. Para ello me encuentro con uno de los representantes del equipo del gremio de los educadores. Esto es una denuncia, una protesta de la resistencia que hemos tenido ante el sistema de salud, pero que ya nos cansamos de tanta injusticia respecto a la prestación del servicio. Exigimos una contratación pública de transparencia y con el contrato de blindaje jurídico que nos permita sancionar a las entidades prestadoras que no están cumpliendo con la atención médica básica. Es que ni siquiera con la atención básica se está prestando. Ya tenemos casos muy graves de compañeros que necesitan y dependen de medicamento y no están respondiendo por ello las entidades. Se acerca el proceso de contratación de nuestras entidades prestadoras y necesitamos que el gobierno asuma su responsabilidad, porque esta política supuestamente le da la guerra, habla de proceso de paz, pero le está declarando la guerra al pueblo y a uno de los principales agentes de la sociedad, que es el magisterio. Entonces exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad y no siga tomando el pelo ni riéndose del magisterio, hablando de paz y por detrás declarándole la guerra al pueblo. Hay un discurso de paz, pero detrás hay pura estrategia y política de guerra. La paz no consiste en la paz en el silencio de los fusiles, ni en el fin del conflicto armado. Es precisamente brindar la educación y la salud de calidad o digna que necesita el pueblo colombiano. Pero justamente hoy todos los educadores del departamento de Santander se concentran hoy aquí en la Plaza Luis Carlos Galán para exigirle al gobierno una mejor educación, una educación con calidad y por supuesto una salud con calidad. Ellos dicen que no más al paseo de la muerte. Por ahora esa es toda la información que se registra a esta hora del centro de la capital santandereana. Informa Julieta Acevedo, Oriente Noticias. Juliet, gracias. Y del centro de Bucaramanga nos vamos a Cúcuta, y es que los docentes a nivel nacional decidieron salir a las calles a protestar. Según ellos, el Estado no les da garantías ni en salud ni a nivel laboral en los sectores rurales. Vamos a la capital del norte de Santander, allí está Jorge Colmenares con los detalles. ¿En dónde se realizó esta manifestación en Cúcuta? Jorge, adelante. Gracias, muy buenas tardes. A esta hora viene concluyendo casi dos horas de marcha por las principales calles y avenidas de 3.000 docentes provenientes de los 40 municipios del departamento acá a Cúcuta, en cumplimiento de la convocatoria de paro nacional por 24 horas del magisterio. La protesta son los pésimos servicios médicos que se les prestan a los docentes en el país, y Norte de Santander obviamente no escapa a eso. Caso del Norte de Santander le prestan los servicios la Unión Temporal Región 5, pero desafortunadamente los servicios son deficientes, aunque no solamente en el departamento Norte de Santander, sino a nivel nacional. Esta problemática es a nivel nacional. Ya en el plano local ha recibido indicaciones de malos servicios en algunas áreas. La Fundación Médico Preventiva, una clínica que atiende especializadamente a los docentes, la acusan de dar las citas con demasiada posterioridad, también de no tener suficientes medicamentos, algunos muy básicos, esenciales como acetaminofeno, aspirinas, en fin, algunos ejemplos. A continuación, a pesar de que les descuentan 300.000 pesos en promedio a los docentes por la prestación mensual de la salud. Es mucha la demora, a veces de una semana para otra, y a veces es también, aparte de la entrega de los medicamentos, es demorada, a veces quedan productos pendientes para entregar. ¿Como cuáles? Muy sencillos. Pues, el problema es que la droga a veces la más costosa es la que más demoran, y la parte es que la droga nos dan es igual para la misma enfermedad, esto es igual. A pocas cuadras ya le queda esta marcha, se desembocará en el Parque a Santander, donde se realizarán algunos discursos de las directivas en el plano local de la Asociación de Institutores Norte Santanderianos, ASINORT. Buenas tardes. Jorge, gracias. Una 10, pero no solo en Bucaramanga, en Cúcuta, sino también en Ocaña, docentes de esta provincia y del sur del Cesar salieron a manifestarse por las condiciones en que los tiene, según ellos, el Estado. La primera de las protestas desarrolladas hoy en Ocaña fue liderada por el magisterio, representado en los docentes oficiales de la provincia. El tema principal, el servicio de salud que reciben, calificado por ellos como deplorable.
Particularmente nosotros estamos denunciando públicamente el maltrato que nos ha venido dando la Fundación Médico Preventiva y la Unión Temporal Oriente Región 5. Pues no se concibe que en Ocaña, existiendo especialistas, no los quieran contratar, solo con el único objetivo de hacer que nosotros lo paguemos en forma particular. La otra manifestación estuvo protagonizada por los docentes contratados de la zona del Catatumbo, que reclaman mejores condiciones para el desarrollo de su actividad y la participación de los alumnos en las escuelas. Nosotros lo que queremos es que se acabe la terciarización de la educación. Nosotros lo que queremos es que nos oficialicen para que todos los recursos de gratuidad que se quedan volando lleguen a nuestras aulas de clase, ya que no contamos con infraestructura adecuada para los estudiantes. Es una situación que nos viene afectando a todos los educadores de la región del Catatumbo. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida, y es una de las exigencias primordiales que nosotros estamos exigiendo a través de estas manifestaciones, que son pacíficas, por cierto, no se cuente hasta el momento con restaurantes escolares, sabiendo que tenemos niños ahora 2 horas y media de camino? Entonces nosotros estamos exigiendo que el señor gobierno, igualmente a través de la Gobernación del Norte de Santander, nos especifique, nos aclaren qué es lo que está ocurriendo. Y también igualmente también estamos haciendo un pliegue de peticiones a través de las docentes de control, donde se nos aclare también qué está ocurriendo con unos recursos que se le deben a algunos docentes del año 2015. Los docentes participantes manifestaron que esperan respuestas oportunas por parte de las autoridades educativas para lograr así las mejoras sustanciales en la calidad educativa que se imparte en la zona del Catatumbo. Y terminamos este cubrimiento especial en el Gran Santander de la marcha de los docentes en Pamplona, en donde los educadores también salieron a la vía pública. Ellos señalan que el gobierno nacional no les ha dado la prioridad que ellos se merecen. Vamos con Dolly Xiomara Niño y terminamos este recorrido con usted. Dolly, muy buenas tardes. Detalles de la jornada en Pamplona. Adelante. Hola Karen, buenas tardes. En Pamplona salieron a marchar cerca de 500 educadores de Pamplona. Los municipios cercanos como Cácota, Bochalema, Pamplonita y Mutiscua, ellos hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad para exigir garantías en la prestación del servicio médico. Pese a tener un régimen especial de salud, los educadores salieron a las calles para exigirle al gobierno nacional que mejore el servicio de salud para los docentes y sus familias. El día de hoy pues se ha convocado al magisterio para marchar en contra de los servicios públicos y en especial el de salud que tenemos nosotros los docentes a nivel del país, pues los contratantes no cumplen con los términos de referencia y por lo tanto el servicio de salud cada día es más, digamos, malo para el magisterio colombiano y para las familias del magisterio. Los profesores tienen problemas con la asignación de citas con especialistas, controles y la entrega de medicamentos, situación que afecta a los maestros de la provincia de Pamplona. Por la no cumplimiento del gobierno nacional a muchas normas que ya se habían pactado y que el gobierno promete que lo va a hacer y al final no lo cumple con nada. Y los servicios de hospital, servicios de salud, tanto en los docentes como en todos los servicios de Colombia, muy deficientes para el pueblo colombiano, muy deficientes. La marcha pacífica terminó en la Fundación Médico Preventiva, entidad que actualmente presta los servicios al magisterio. Se espera que para mañana ya haya normalidad académica en cada una de las instituciones oficiales. Es la información que les comparto por ahora desde Pamplona, información de Dolly Xiomara Niño y la cámara de Eduard Suárez. Sigan con información en estudio.